Todavía la gente quiere la cabeza de Tony Peña Goaba, el jefe del gabinete social del gobierno. Pero a última hora y como salvado por la campana, hay alguien que le salvó la cabeza precisamente a Tony Peña Goaba. Y de eso hablamos a continuación. A Luis Abinader le han hecho simplemente una propuesta indecente, a un punto tal que si entra en esa, el gobierno se vería encaminado a un nuevo escándalo más estrepitoso que el de los benditos 100 millones de pesos que se le dio a los artistas como concepto de ayuda solidaria. Tener una dentadura saludable va más allá de lo estético. Mucha gente no imagina que los residuos de alimentos que se quedan atrapados en nuestros dientes en muchas ocasiones terminan llegando a nuestro corazón, entaponando las vías, las arterias, etcétera, causando un problema mayor. Es por eso que tienes que, digamos, tener la conciencia de que cuidar tus dientes es al mismo tiempo cuidar el resto de tu cuerpo. En mi caso, estoy en un proceso de ortodoncia y me tocó pues investigar en República Dominicana y me quedé con la gente de SN Dental Group. Unas instalaciones afables, muy cómodas, en un lugar muy, digamos, qué sé yo, relajante, en la Independencia, frente al mar, con el consultorio que me tocó a mí, tiene vista al mar, y mientras trabajo el proceso de mi ortodoncia, pues disfruto de eso. SN Dental Group, tú también puedes darte una chequeadita para que cuides la salud de tus dientes. También, obviamente, de la mano de lo estético, pero nunca olvidando el factor salud. El teléfono en pantalla ahora mismo. Están ubicados en la Plaza Mirador 2, en la Independencia, casi esquina Alma Mater, en el segundo nivel. La metida de pata mayor de Tony Peña Goaba fue dar el dinero aquel, los famosos 100 millones, como una ayuda solidaria, buscando el bajadero al hecho de que, como dice el Dorito Héctor Acosta, faltó forma en ese proceso. Uno que supuestamente iba a ayudar a personas que necesitaban ese dinero. A mí particularmente no me queda claro cómo los dueños de orquestas y celebridades como Mozart y Toxic Crow, gente exitosa por su propio mérito, por así decir, iba a hacer llegar ese dinero a sus músicos. Creo, me parece a mí, que hubiese bastado con simplemente inscribir a los músicos de todas esas orquestas y bandas, qué sé yo, en un listado y hacer el aporte directamente. Pero amén. El detalle es que a raíz de esa metida de pata mayor de Tony Peña Goaba, la gente en República Dominicana con razón comenzó a exigir que la cabeza de Tony Peña Goaba rodara. Es decir, que Tony Peña Goaba, jefe del gabinete social, tenía que renunciar. Luego revelamos en otro capítulo de Impolíticamente Correcto de que sí, de que ese tema se había ventilado y de que al menos el presidente estaba muy molesto con Tony Peña Goaba y el mensaje de que contemplase su renuncia. Algo a lo que Tony Peña Goaba pues inmediatamente se cerró hablando de que no, de que no iba a renunciar, lo cual le crea también momentáneamente un problema al presidente. Pero ahora, en medio de todo ese conflicto, surge la figura del expresidente Hipólito Mejía. No, nos guste o no, el hombre, así como se ha echado arriba el pleito de que el Pachá, oigan esto, y esto es en serio, de que el Pachá pase a ser miembro del Partido Revolucionario Moderno, también echó el pleito por Tony Peña Goaba, ¿no? Aludiendo al hecho de que, bueno, pero ¿cómo vamos en un gobierno del PRM a dejar fuera del mismo a un hijo del fenecido líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien era, a mi consideración, al menos el más grande orador de masas
en el siglo XX, al menos porque nuestro país tiene también la mística de Fernando Arturo de Meriño en el siglo XIX, que quedó también como un gran orador de la política, ¿no? Pero Peña Gómez, sin duda, en el siglo XX ocupa ese sitial. Pues un hijo de Peña Gómez, según Hipólito Mejía, no debe o no debería quedar fuera del gobierno. Y bajo esa premisa, Luis Abinader, que por razones humanas que entenderá él, pues que siendo débil con la figura de Hipólito Mejía, aparentemente le ha hecho caso. Y lo que le estoy revelando a usted ahora es que esa renuncia de Tony Peña Guava o esa destitución tendríamos que quitarla del mapa, a no ser que Tony Peña Guava vuelva a cometer otra imprudencia. Porque el hecho de que él iba a hacer una compra de emergencia de 300 millones en alimentos para personas de escasos recursos, luego de este escándalo, pues delata, refleja que el hombre no tiene tacto. Pero ya he dicho que esa falta de tacto de Tony Peña Guava obedece a que simplemente, en términos mentales, él no se ha actualizado. Tony Peña Guava no sabe reconocer que estamos ya en otra época, donde no se corresponde con que tú como funcionario podías meter la pata y la gente tardaba días en enterarse de eso. Y ese delay propiciaba que el funcionario en cuestión pues hiciese los arreglos del lugar. ¡Oh, sorpresa! Tony Peña Guava, hoy día la gente se entera de las cosas en tiempo real y toma decisiones al respecto casi al instante. Pero ahí está, señores, Hipólito Mejía es la persona a la que Tony Peña Guava tiene que darle las gracias, ¿no? Por haber salvaguardado su cabeza íntegra en su cuello. Y esto es una metáfora para referirnos a la renuncia o destitución. Hipólito le pidió, o le sugirió más bien a Luis Abinader, que deje eso así y que no destituya a Tony Peña Guava como jefe del gabinete social de la presidencia. A los 100,000 suscriptores. A este instante somos alrededor de 95,000. Gracias a la gente que ha cogido el llamado para pertenecer a esta comunidad. Pero si tú no lo has hecho, te invito a que te unas, a que formes parte de este grupo que desde el día cero no ha hecho más que crecer. Hazlo y activa la campanita. Tampoco puedo dejar de agradecer a la gente que ha estado pues suscribiéndose a través de Patreon. Dejo el link ahora mismo para que puedas acceder en la parte superior de tu pantalla y hagas tu aporte con lo que puedas y cuando puedas. Y con ello pues nosotros simplemente tenemos más recursos para mejorar nuestro contenido y seguir despachando incluso con la gente de la diáspora a través de www.controlandoelegido.com. Un saludo a Eddie Olivo. Usted preste atención a lo que vamos a desvelar a continuación, porque es algo sensible y es importante para los intereses de República Dominicana. Y es un tema que podría propiciar un escándalo mayor que el de los 100 millones de Tony Peña Guava por la milla, porque es un tema que nos toca en términos ontológicos como nación. Y es que hay una ONG que se le ocurrió la brillante idea de solicitarle al presidente Luis Abinader que también en todo ese tinglado, en toda esa dinámica de ayudas sociales, incluyan a los inmigrantes. Todo el mundo en República Dominicana sabe que cuando hablamos de inmigrantes aquí, no nos referimos a chinos, no nos referimos a venezolanos, nos estamos refiriendo a nuestros hermanos haitianos. Nos guste o no, pero son nuestros hermanos, nuestros vecinos, lo tenemos al lado.
y no hay que propiciar, digamos, un enfrentamiento físico. No hay que propiciar, digamos, una, por así decir, un enfrentamiento a nivel incluso bélico, qué sé yo, para reclamar nuestro derecho como nación. Pero el pasado viernes a Luis Abinader, tras el 19 de diciembre ser el día de los inmigrantes, qué sé yo, se le solicitó que tomara en cuenta a los inmigrantes, insisto, haitianos, y que los incluya en las ayudas del gobierno. Mira, señores, si Luis Abinader entra en esa, aquí se va a armar la de Titingó. Yo no sé si usted conoce esa frase, porque yo soy 38 años, pero recuerdo que en mis tiempos, ¿no?, en los 80 por allá, se va a armar la de Titingó. Señores, sería un insulto. Y esto no es un asunto de apatía, esto no es un asunto de falta, digamos, de sensibilidad de cara a la desgracia ajena, pero tenemos que hacer un análisis histórico y usted va a llegar a la conclusión, o se sorprenderá al saber, que en el hermano país de Haití se han tomado decisiones políticas y económicas que han tenido como repercusión gran parte de la pobreza de esa nación. Léase el Caribe Frontera Imperial de Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, y cómo Don Juan narra allí el proceso de confección del Estado haitiano y las medidas que se tomaron en su inicio que condenaron ese país a la pobreza. Así que es mentira, como se dice en Haití, que nosotros tengamos que ver con la desgracia de esa nación. E incluso voy más lejos, esto no le va a gustar a mucha gente. Yo desligo a Francia, Canadá, Estados Unidos, porque es que Haití tomó medidas sociopolíticas, socioeconómicas, como el conuquismo, que simplemente castraron el desarrollo de la prosperidad de esa nación. Ahora, yo reconozco que es difícil decirle a ellos en su cara, fue tu culpa, pero de ahí a decir que, o a pedir más bien, que República Dominicana tiene que incluir en sus ayudas sociales a los hermanos haitianos. Excúseme, pero eso es that's too much, that's too much. Eso es algo que yo particularmente no lo puedo procesar. Lo veo como algo indecente. Proponerle eso a Luis Abinader es, en términos literales, hacer una propuesta indecente. Es como que usted, en una situación, por así decir, frugal, en una situación de estrechez económica que apenas y tiene para garantizarle lo de su familia, venga, qué sé yo, el vecino a exigirle que tiene que ayudarle también a él. No, así no. Haití se supone que tiene un Estado. Haití se supone que tiene un gobierno. Y sabemos, oigan bien, sabemos las limitaciones. Pero lo que mucha gente no sabe es que incluso desde el Estado haitiano se instrumentaliza un ataque sistemático a República Dominicana, porque eso es incluso económicamente beneficioso para ellos. Incluir a los inmigrantes haitianos en las ayudas sociales del gobierno sería una metida de pata histórica. Y la razón por la cual estamos tocando este tema en la plataforma Impolíticamente Correcto es porque, de manera sospechosa, no se le dio la cobertura mediática que debería tener una propuesta de esa magnitud. Ahorita sale un asunto ahí, qué sé yo, de unas ONG que trabajan con los haitianos, con fondos del gobierno. Cuidado con eso, cuidado con eso. Luis Abinader estaría jugando con fuego. Y si entra en esa vuelta, no hay manera humana en la que sus manos no salgan quemadas.